On your mark, get set. Right. Así que el ejército estadounidense se quedó fascinado con la idea de que podían tener la meteorología que quisieran y cuando quisieran, en cualquier circunstancia. Y pensaron, vaya, si hay tanques enemigos en alguna zona, podemos hacer que el suelo se enfangue para que se atasquen. Si queremos que en algún lugar no haya comida suficiente, podemos provocar una sequía y acabar con sus cosechas. Si queremos que los aviones despeguen cuando hay niebla, podemos eliminar la niebla. Para inmovilizar la aviación enemiga, podemos hacer que la niebla cubra su aeródromo. Y lo mejor de todo es que nadie podrá acusarnos de nada. Porque no es como las armas nucleares que dejan radiaciones en el aire cuyo origen puede rastrearse. Esto nadie puede probarlo. Mejor que una bomba. El clima podría ser el arma definitiva, furtiva y devastadora. Solo faltaba encontrar la fórmula que permitiera hacerse con el control de las nubes. El doctor Langmuir ha anunciado que ha descubierto que las nubes con temperatura superior a 0 grados pueden, bajo determinadas condiciones, sembrarse con una pequeña cantidad de agua. Y esa reacción produciría lluvia real. Por primera vez en la historia, el hombre tiene la capacidad de ejercer cierto control sobre el clima. Probablemente sea el logro más extraordinario del año. De modo que decidieron invertir dinero en un programa llamado Proyecto Cirrus, basado en las investigaciones de Langmuir, en el que los aviones militares volaban con el objetivo de hacer agujeros en las nubes. Quizá no parezca algo muy importante. ¿Para qué querría nadie hacer agujeros en las nubes? Pero si estás pilotando un avión y necesitas aterrizar, si no puedes ver la pista, esparces yoduro de plata desde el avión para hacer un agujero en las nubes. Y así podrás ver la pista y aterrizar. ¿Por qué es tan importante este documento secreto desclasificado? En él se habla de pronósticos meteorológicos para operaciones aéreas, pero también del control de la meteorología en maniobras terrestres y aéreas. En él se recoge el interés del ejército por todas las áreas de la ciencia del medio ambiente. Y también se preguntan cómo usar el control de la meteorología como una herramienta para las operaciones militares.